¿Cómo es eso? Para parrillar la cotamaya. ¿Hacen parrilla aquí también o cortan pelo? ¿Hacen parrilla o cortan el cabello? Cortamos cabello y hacemos parrilla particular para la persona. Ah, bueno. Está bien, pues entonces, ¿me vas a cortar el pan ahí? Sí. Ah, pues. Alrighty, guys. Haircut time. Coño, ¿puedo poner la vieja aquí? A ver ahí si puedo asumir la... Oh, pongo la luz acá. Bam. Alright. Time to get this haircut, guys. It's beyond due. It's just ridiculous. ¿Perdón? Mira, aquí me... un desavenecido, pero bien, bien... De cero hasta arriba y arriba quítame, coño, no sé, así de pelo. Que no me quede esta vaina así tan largo. ¿Ah? No, ¿cómo tú piensas? ¿Qué piensas tú? Yo me peino para este lado, sí. Barbershop experience. Y esta zona aquí hay pura barbería. ¿Y tú cuántos años llevas cortando pelo? De los 18 años. O sea que tienes como barbería tengo como 5. Sí. Bueno, en mi casa no está para los primos, los hermanos. Ah, ¿de dónde aprendiste, pues? Sí. Ah. Y ahora, bueno, ahora trabajas aquí en la barbería. Sí. ¿Y este es como que tu barbería aquí o junto aquí con los...? Alquilado. ¿Alquilado? Está bien. All right. Sí, por favor, sí, bien, bien bajito. ¿Rodilla cero? ¿Mm? ¿Con rodilla o cero? Con la cero. Y cuéntame ahí, vale, ¿ha habido una vez que, coño, le cagaste el corte a alguien, una vaina así? No. Y que se hayan arrechado, no te dijeron nada, O tú sabes que hiciste algo mal y como que ha pasado o no? No, siempre tengo precaución. Siempre precaución, siempre bajo control. Sí. Y en defecto siempre lo acomodas y ya. Sí. Ah, bueno. Check out the fading, so we're going in with the zero. He could also do a skin fade, but we're just gonna go with the zero today. ¿Y durante la pandemia se mantenieron aquí abiertos o tuvieron que cerrar? O sí, trabajaban puertas cerradas. Y a puertas cerradas y... They had to close down, but they worked behind closed doors during the pandemic. Because, well, bills gotta be paid. ¿Cuánto cuestan estas aquí en Venezuela? $1. ¿$1 cada uno o un paquete de...? Un paquete de 10, $1. Un paquete de 10, $1. The water. Maybe it comes from the wider river. Aquí está el bigote. No, me lo... ¿Te lo acomodo? No, acomoda, sí, por favor.
pelea allá afuera o qué? No, están jugando acá. Como que están peleando. There's some dudes outside playing cards, but it sounds like they're fighting. ¿Son tus chamos ahí? Sí. ¿Tienes dos? So he does one side first and then he goes to the other side. It's what I love about barbershops. Everybody has their own style, their own way of doing things. Yes, sir. Agua nada más. Agua y alcohol. Este es alcohol. Ese es alcohol y este es agua. Los cortes delante, la entrada. ¿Los qué? Los cortes delante, de la frente. Ajá. Para que luzca el corte. Sí, para que esté limpio ahí todo. ¿Nunca te has echado los cortes delante? ¿Los qué? Los cortes delante, nunca. ¿Cómo así? Así como te estoy haciendo ahorita. ¿Nunca te lo has hecho? No. No. Un poco así, usted no le gusta mucho hacer los cortes delante, ¿entiendes? Porque dicen que la frente, que porque hay algunos barberos que afeitan, pero suben mucho la frente. Ah, ya. Yeah. Sí, no, porque no le gustan. No le paro, antes. ¿Y que trabaja de que el lunes a todos los días acá? No, hoy porque me llegaste a tu vida, me has ido. ¿Ya te ibas a ir? Ya me he ido. ¿Y vivías por acá en Petare? Sí, yo sí, me fui a Valorito. Ya, que no, no escuché nada de eso. Soy de Girote. ¿Ah? Soy de Girote. ¿Girote? ¿Dónde es eso? Era para Valorito. La plata de Girote. Ya, este es el alcohol, ¿no? Sí. I tasted the alcohol, man. But I must say, it was to be continued.
Mira, me gustó como pone el alcohol con la brisa, como que pega como un frito ahí sabroso. I like his technique, güey. I like that. He uses a blow dryer along with the alcohol and it feels very cool and refreshing. And now the hold that gel. Let's see what he does. Huh? So yeah, say pinch of ahí. I'm not gonna lie. I've been counting the moments to take off that leopard skin. Whatever. I'm not at my best right now, guys. I'm just hungover and still drinking. Yeah. Perfecto, dale. ¿Ah? Ah. ¿Cuánto es qué? ¿Ah? Sepa que el lugar del coche. No te dejaban nada. Sí, no, porque... Ah, ok, ponte. Ya, está bien, ¿no? Dale. Demasiado bueno el corte. ¿Cuánto es qué? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? En divisa, en divisa. ¿Cómo? En divisa. ¿El qué? En divisa. Sí, divisa, sí, en divisa. Sí, divisa. ¿Qué es eso? $100. ¿Divisa? Ah, sí, sí. ¿Cuánto tienen? ¿De cuánto es el billete? No, ¿de cuánto es el corte? $4. $4. $4. Ah, ¿cuál? Ah, no sabes qué divisa. ¿Qué es eso? ¿Qué? Explícame, ¿qué es divisa? Divisa se le dice a la moneda. Moneda extranjera, moneda extranjera. Oh. Al dólar le dicen divisa. Al dólar, al euro. ¿De aquí? No. Moneda extranjera. Sí. ¿Tiene sencillo mejor? ¿Ah? ¿Tiene sencillo mejor? Ah, ya está, dalo así. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias, hermano. Ya, gracias. Lo cortaste bien y ya. Gracias. Muchas gracias a ti. Alrighty, guys. Seguimos. Oh, la botellita, no, ya me la termino. ¿Dónde? Ahí la regreso donde vino. ¿Qué? No, YouTube. Ahí lo subo para YouTube, hermano. Saludos a YouTube. ¿Saludos a quién? A YouTube. Shout out to YouTube. All right, guys, let's get rolling. But check it out. All this is barbershops here. This whole area is just, it's a Sunday, so it's a bit slow right now. I'm the last person he cut, but yeah. No, estuvo buena la experiencia aquí del corte, vale. Gracias sí. Por traerme aquí. ¿Dónde es que estamos? ¿En la línea? Ok, sí, estamos en la línea. La vamos línea. Camino otra vez hacia la línea hueco. La línea hueco. Ajá. This is all Petare, but it's just separated into different neighborhoods, and this one is just this kind of commercial area here. Papá, mira una papita. Where will you buy products? You get some food. Get a haircut, and I need a refill on this right now. It's the only way. Just gotta keep going on. Check out my. No, no, vale, ningún paz, no joda. Erga, vale, perro más ladilla, no joda. Joda, y me sigue. ¿Estás grabando? Ah, sí. Está súper bien. Bye. I don't like that dog. And he doesn't like me.